¿Qué tal, amigos coleccionistas? Bienvenidos al canal. Pues hoy les traemos esta figura de la marca NECA, Alien Big Chap, el octavo pasajero, de la película del Alien Octavo Pasajero. Y pues como siempre tenemos aquí a una de mis princesas que me va a ayudar en la revisión de la figura. Entonces pues vamos a proceder, amigos, con a ver por lo que viene siendo la cajita, ¿no? Y pues esta es una figura de la marca NECA y como siempre no nos deja mal sabor de boca, con una buena presentación de la caja. Tenemos la parte de arriba, disculpen que no pongo el plato giratorio, ya que pues está muy grande la caja y pues sí, se me complica un poco que salga toda la caja. Aquí tenemos este costado de la caja, al igual que este costado, pues son prácticamente idénticos. Esta es la parte de atrás de la caja, que la verdad pues, está bastante padre, ya que aquí tenemos al Alien, al bebé Alien, al Facehugger y con su respectivo huevo, ¿no? Trae bastantes accesorios esta presentación, ¿no? Es una presentación Ultimate de la marca NECA. Y pues vamos a proceder a cambiar de toma, amigos, y regresamos con ustedes. Pues aquí, amigos, ya tenemos al Alien. Como pueden ver, ahora está bastante padre la figura, está muy bien detallado. Lo que viene siendo pues la pintura que le tienen puesto, ¿no? No sé cómo podemos llamarle. Pues está bastante brilloso, ¿no? Como si estuviera baboso, no lo sé. O sea, como sale en la película, que está chorreando de sudor o algo así, no lo sé. Está bastante padre, está muy bien detallado. La colita pues tiene como que un metal por dentro. Es un plástico moldeable, obviamente, ¿no? Está bastante bien detallada la figurita. Y pues algo que me gustaría señalar, no sé si lo logran apreciar en cámara, lo que viene siendo el cráneo. Esta versión es la versión que el cráneo lo trae translúcido. Hay una versión donde el cráneo viene en totalmente negro, ¿no? No se ve lo que es el cráneo. Voy a acercar un poquito a la cámara para que logren apreciar eso que les comento. Y se ve bastante lo que viene siendo el cráneo de xenomorfo. Pues también, como pueden ver, pues los detalles, ¿no? En lo que viene sobre las costillas, todo el moldeado que tiene esta figura está bastante padre. Articulaciones, pues aquí tenemos el brazo, se mueve. Sí, voy a tener un poquito más de cuidado con estas figuras porque pues sí tienden a dañarse. No es que sea de mala calidad, sino que hay que tener mucho cuidado con estas figuras. En el brazo, el codo, perdón, se mueve también. Su manita aquí también se mueve. Está un poco duro este brazo, pero sí logro moverlo. El brazo, el codo, perdón, su manita hace un buen split. Aquí sí tiene, está bastante pues suave. La rodilla tiene doble articulación, pero pues la verdad no quiero romper mi figura, no quiero dañarla. El piecito tiene igual aquí en la punta, tiene articulación, al igual que de este lado tiene articulación el pie, igual que se mueve. La rodilla también lo mismo. Está bastante articulada la figurita. Y pues también se puede abrir su boquita y sacar que viene siendo la otra boca, que es donde mata a sus presas. Ya se mordió su lengua. Tiene articulación en la cabeza también, pero pues está limitado debido a los cables que trae. Esto hay que manipularlo con mucho cuidado, ya que puede romperse estos cables, ¿no? Está bastante padre la figurita, como pueden ver, está bastante detallada. Como vuelvo a repetir, el detalle del molde que tiene está bastante padre, sinceramente. También trae en lo que viene siendo unos accesorios que pues aquí la princesa me va a ayudar a mostrarles. Muestra los accesorios, hija, a ver. Un huevo, a ver, vamos a ponerla allá para que se aprecie, mi vida. Eso, muy bien, a ver, ponlo. Y aquí está el Facehugger. ¿Cómo se llama? Facehugger. Es el Facehugger. Aquí vamos a ver los detalles del Facehugger. Está bastante bien hecho, la verdad, está bastante padre. Aquí tenemos la parte de abajo. El Facehugger está también pintado, está detallado. La verdad está bastante bien. ¿Qué podrías hacer con el Facehugger, hija? A ver. Y el huevo, a ver. Ándale, tú sí sabes. ¿Y dónde viste eso? En la película.
película de Alien. Está padre, ¿verdad? Y aquí a ver el otro, ¿cuál es el otro? Aquí tenemos al Alien de este, que sería el Alienito. Un Alienito, no enfocado, vamos a ver qué enfoque. Ahí también ya lo tienes en vivo y a todo color. Ese es el Alien que sale en la película cuando explota la panza de uno de los tripulantes de la nave. Está bastante bien detallado, la verdad. Se le puede dar forma a su colita. Viene con un alambre adentro y se le puede dar forma a la colita como uno quiera, ¿no? Yo lo tengo puesto de esta manera. Y pues está bastante padre, la verdad, está bastante bien detallada lo que viene siendo esta piececita. Está bastante padre. Y como podrán ver, amigos, aquí mi hija ya hizo pues como que se estuviera saliendo el facehugger, ¿verdad? Tiene su imaginación, ahora está padre. Pues aquí, amigos, tenemos el facehugger, como pues ya habíamos visto hace ratito. Ahora está bastante bien detallado, está bastante padre, sinceramente. Y pues también tenemos el, lo que es el huevo del alien, la parte de adentro, la pintura, la verdad está muy bien hecho, la verdad muy bien detallado. Lo mismo que el alien, tiene un poquito de brillo, no tanto como el alien, pero sí, tiene un poquito de brillo lo que viene siendo la pintura. La verdad está bastante padre lo que viene siendo estos accesorios, ¿no? Aquí podemos ponerle este, también podemos poner a este cuate, ¿no? Para que se aprecie en pantalla. Y pues no nos queda más, amigos, que despedirnos con esta pequeña imagen. Pues agradecemos por ver el video. Suscríbanse al canal, compartan el video con sus amigos, sus conocidos. Y pues hasta el próximo video.